Ya han salido designados los alcaldes pedáneos de Calamocha. Tras las votaciones del pasado 27 de junio en cada barrio, este jueves el Pleno del Ayuntamiento dio los nombres de las personas que ejercerán las competencias y prerrogativas atribuidas. Decir, hacer hincapié, que el alcalde tenía la potestad de elegir, como se dice comúnmente a dedo, a los alcaldes pedáneos, pero han sido los habitantes de cada localidad los que lo han, bueno, democráticamente los han elegido y únicamente lo que he hecho ha sido nombrarlos. Hay de todos colores políticos, aquí no se presentaban personas en nombre de ningún partido político, se ha dado participación y con ello cumplimos uno de los objetivos de este equipo de gobierno. Los alcaldes serán los siguientes: Jesús Campos en Collados, David Sánchez en Lechago, Jesús Añón en El Pollo del Cid, Óscar Mayor en Valverde, Alfonso Herrero en Nueros, Rubén Navarro en Olaya, Carmelo Valiente en Cutanda, Pedro Hernando en Navarrete del Río, Jesús Jimeno en Villarejo de los Olmos y Javier Bruscas en Cuencabuena, a la espera de conocer el nombre del que será el edil en Luco de Giloca. Falta Luco de Giloca, estamos dando oportunidad a que hablen los vecinos de Luco. Si nos proponen, nos hacen una propuesta, nombraremos a quienes nos propongan y si no, lo hará la alcaldía. Así pues, quedan designados los alcaldes de los barrios o pedanías en Calamocha.